¿Cuál? La presentación está acá. O allá. En la presentación. Claro. Entonces yo me pongo a seguir el cuaderno de siempre. ¿Cuál? Lo hacemos en español. Sí, no, en español. Esta es en español. Sí, sí, porque eso es lo que nos interesa. Sí. Pero si acaso con la duda decimos a esa persona que está sentada, estamos grabando y luego vamos a hacer el video. Sí, para aclarar. A las presentaciones. No, así porque lo que necesitamos es que se enfoque y que ellos se escuchen bien. Sí, y muy lejos de las arrugas, por favor. Perfecto. Listo, arrancamos. Muy buenos días, buenas tardes también a los compañeros, a todos los que nos están escuchando. Vamos a hacer este panel en castellano. Y va a estar disponible también en nuestro sitio. Les quiero dar la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy. Tenemos el tema, un tema de gran importancia en estos espacios y también para el sector, la evolución de los planes sectoriales de adaptación como una principal herramienta de cómo agricultura y cambio climático va también evolucionando y se va implementando. En primer lugar, le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Angelina del Ministerio de Agricultura de Chile, que les va a comentar también la experiencia país. Angelina Espinosa tiene ya también una amplia trayectoria en estos temas de agricultura y cambio climático a nivel nacional y también a nivel regional. Así que Angelina, por favor, bienvenida. Para que nos comentes el estado del plan y toda la posición, la experiencia del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Buenas tardes y buenos días a todos y todas los que nos están viendo y los que nos verán después en los países. Hoy yo les voy a comentar cómo ha sido la evolución durante estos años de los planes de adaptación del sector silvoagropecuario. La siguiente, por favor. Primero, les voy a contar cuáles son los antecedentes generales, los avances y cómo hemos trabajado la metodología, cómo se han elaborado las medidas y las futuras acciones del plan y cuáles son los desafíos y los próximos plazos, los próximos pasos que vamos a desarrollar. La siguiente, por favor. La siguiente. Contarles primero que nosotros este es nuestro segundo plan del sector silvoagropecuario. Y cuando hablo de silvoagropecuario, estamos considerando que nuestro ministerio tiene el sector forestal y el sector agrícola en el mismo ministerio. Por lo tanto, las medidas del plan consideran de adaptación consideran a ambos sectores, el agropecuario y el silvícola. El primer plan que nosotros hicimos, que fue en otro contexto, lo trabajamos desde el 2008 al 2013, que recién empieza a implementarse y se implementó durante 5 años, del 2013 al 2018. Era otro contexto donde poco se hablaba de adaptación. Estábamos en la convención trabajando mucho en mitigación y ese plan tenía 21 medidas y 46 acciones. Logramos un 75% de cumplimiento de ese plan, bajo obviamente los supuestos que en ese momento reinaban dentro de lo que se entendía por adaptación, y a raíz de eso, con el correr de los años, logramos numerosas lecciones aprendidas que sirvieron para hacer y diseñar el nuevo plan. La siguiente, por favor. Contarles que este nuevo plan que estamos elaborando ahora, terminando de elaborar, cuenta con el apoyo del Readiness del Fondo Verde para el Clima por un monto de $500,000 y que se va a implementar en los próximos 5 años, a partir del 2023 al 2027.
Es el primer plan de todos los sectoriales que tiene Chile de adaptación en actualizarse. Incorpora distintas directrices que las vamos a ver ahora en el desarrollo de la presentación, desde la convención hasta las directrices nacionales. Incorpora las lecciones aprendidas del plan anterior, porque nosotros tenemos una gobernanza robusta y dentro de ella tenemos un comité técnico intraministerial de cambio climático que reúne las 12 instituciones del Ministerio de Agricultura y cada uno tiene su punto focal. Y entre todos trabajamos e hicimos un análisis de qué era lo que habíamos aprendido del anterior y que no debíamos repetir en el que venía. Se hizo con un proceso participativo subnacional. Chile tiene 16 regiones administrativas y lo co-construimos con las personas del sector, desde los agricultores hasta todos los stakeholders que trabajan en la cadena en nuestro sector. El foco que tiene este plan fue ir un paso más allá. El primero era muy top down y fuimos al bottom up. Fuimos a las regiones, le preguntamos a la gente qué eran los problemas que ellos tenían y qué creían que debían ser, cuáles deberían ser las soluciones. Consideró salvaguardas sociales y ambientales, todos los pueblos originarios y género. Fuimos definiendo cuáles eran los productos que queríamos del plan y tuvimos estudios adicionales en temas específicos que nos interesaban como género e información agroclimática. La siguiente, por favor. ¿Qué consideraciones tuvimos? El NDC de Chile, nuestro plan y su actualización está incorporado en el NDC de Chile. La guía del Fondo Verde para el Clima para hacer los planes, las guías técnicas de los NAPs que bajan de la convención, los lineamientos del Ministerio y del Ministerio de Medio Ambiente con la ley nueva de cambio climático que acaba de salir hace unos meses atrás en Chile, también con el Adaptation Gap Report y las metodologías propuestas por unos estudios que ya habíamos realizado para el plan anterior para cuantificar costos de acción e inacción en recursos hídricos, esta evaluación que yo les comentaba que es del plan anterior y este trabajo que hicimos durante todos estos años y señalarles aquí que no es solo un trabajo de lo que hicimos en la convención o lo que hizo Chile. Nosotros durante muchos años hemos tenido mucho intercambio en la región respecto a los planes de adaptación, respecto a las distintas metodologías que van surgiendo y armamos este plan aunando todos esos conocimientos que hemos ido juntando todos estos años. La siguiente, por favor. Quise poner esta diapositiva porque es importante algo que para Chile es relevante y es la transversalización del enfoque de género. De las lecciones aprendidas anterior, teníamos las consideraciones de género en el plan, pero cuando hicimos la evaluación nos dimos cuenta que estaba en el plan, pero cuando uno lo implementaba se perdía y no había cómo rescatar y ver exactamente dónde era la implementación. Entonces hicimos un estudio específico, recibimos apoyo distinto al del Readiness, CGR, CICAF y CIAT Biodiversity nos apoyaron y logramos hacer un estudio específico para determinar las brechas de género en nuestro sector y generar una guía que después al final de la presentación va ahí el link para poder implementar el enfoque de género en el territorio, con la gente, con las comunidades. Entonces lo que hicimos fue contratar todos los equipos del plan con enfoque de género, las metodologías, se les exigen a todas las consultorías con enfoque de género, todos los TDR contienen enfoque de género y lo más importante que el proceso participativo según las recomendaciones internacionales fue convocado en cada una de las regiones con un 30% de mujeres y por lo tanto cumplimos el resultado no solo en la convocatoria sino también en la asistencia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una serie de lecciones aprendidas del plan anterior
que nos decía que primero teníamos que ser muy autocríticos, tenían que ser cumplibles y medibles las medidas del plan, tenían que ser acciones solo de cambio climático, porque a veces en nuestro sector nosotros tenemos acciones transversales que apoyan la disminución de brechas en cambio climático, pero no están orientadas exactamente a cambio climático. Teníamos que tener procesos participativos, que tuviésemos prácticas agroforestales, porque nosotros en el ministerio siempre teníamos la parte forestal y la agrícola, y esta que juntaba a ambas, difícilmente nos acercábamos a ella, porque no nos encargábamos ni en la parte agrícola ni en la parte forestal, quedaba como en tierra de nadie, y incorporamos ahora todo lo que tiene que ver con la parte agroforestal, temáticas transversales de género y pueblos originarios, tenemos diálogos, ya los vamos a ver, y así una serie de medidas que van a quedar allí. Pero lo importante es que todo esto se recogió de lo que fuimos aprendiendo durante todos estos años de experiencia con la cooperación e intercambio internacional. La siguiente, por favor. De todo esto que aprendimos, hicimos este proceso participativo subnacional. De allí se priorizaron las medidas porque obviamente tenemos recursos limitados, no podíamos hacer todo lo que la gente pedía, y se utilizaron metodologías de priorización de medidas. Se hizo una estimación, se está terminando ahora en estos momentos la estimación de costos de acción e inacción para cada una de las medidas y acciones del plan. Va a haber una estrategia financiera, se está construyendo una estrategia financiera para su futura implementación, para que todo lo que pongamos en ese plan se pueda implementar, que no quede en una declaración de intenciones, sino que sea implementable. Un sistema de seguimiento y monitoreo robusto, donde estamos generando indicadores de adaptación, de progreso y después de impacto. Queremos medir, después que termine el plan, si las medidas de adaptación generaron la disminución de la vulnerabilidad de los agricultores y de los sistemas. Y hay una participación y con diálogos indígenas, que es la última etapa que llevamos antes de la consulta ciudadana. Y allí estamos consultándoles si todo esto que priorizamos afecta a sus medios de vida, afecta a sus formas de vida y de trabajo. Y si es así, no las vamos a considerar en el plan. Por lo tanto, solo quedarán las medidas donde estemos todos de acuerdo y donde el sector no reciba una mala adaptación. Eso es uno de los principios que tenemos dentro del plan. La siguiente, por favor. Como ustedes ven aquí, hay una secuencia de priorización de las medidas y las acciones, y esto es igual que un embudo. Partimos, por ejemplo, con 100 medidas, en general fueron como 800 más o menos, pero pensando en 100 en un número redondo, y esas al final deberían llegar a unas 10 o 15 medidas. Primero, el proceso participativo, que lo hicimos por regiones subnacionales, pero después las agrupamos por macrozonas climáticas. Entonces nos quedaron 5 macrozonas más la última, que es la región de Aysén, que es la abajo al final de Chile, y la región de Aysén, ¿por qué? Porque es un piloto en el que vamos a avanzar al territorio ya como tal, tratando de ir un paso más adelante, pensando en el futuro plan que viene en 5 años más, que sean las regiones las que desarrollen sus propios planes de adaptación y contribuyan al sectorial y nosotros al nacional. Después de eso pasa por un proceso de factibilidad técnica, donde los técnicos del ministerio y de otros ministerios revisan las medidas que quedaron y sus respectivas acciones, y se ve si es que realmente técnicamente se pueden implementar o no. Después viene toda una medida y cuantificación de los resultados, toda la métrica con los indicadores, todo aquel indicador que no se pueda medir, no se pueda cuantificar, no va. Lo mismo con la factibilidad económica y financiera. Cuando tengamos, después de eso, pasa por los diálogos indígenas, la consulta ciudadana participativa, donde los otros sectores nos dicen si va a ser o no va a ser, si hay algo que debamos cambiar o sugieren algo específico para alguna medida, y luego de eso ya viene la aprobación política del Ministerio de Agricultura y después del
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile. La siguiente, por favor. La siguiente. Contarles que aplicamos una serie de metodologías. En la presentación les va a quedar disponible los lineamientos generales de las metodologías, pero al final aparece la página web de la Oficina de Estudio y Políticas Agrarias, que es donde trabajo yo, que somos la institución encargada de coordinar el plan de adaptación y su elaboración, y allí vamos a tener un expediente electrónico donde subimos todos los informes y las metodologías para que estén disponibles para todos. Y como les contaba, hicimos este proceso participativo que al final se agrupó por macrozona y se hicieron preguntas orientadoras para los participantes en las regiones. Contratábamos consultorías que nos apoyaban, pero siempre dirigidas desde el Ministerio de Agricultura. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí. Aquí muestra cómo fueron las macrozonas, cuáles son las regiones de Chile en las que hicimos los talleres, que son todas las 16, pero cómo se agruparon. Después de esto, de estos talleres regionales, la siguiente, por favor. Hicimos, agrupamos lo que salió de allí, de las medidas y acciones, en base a este diagnóstico que se obtuvo de los talleres, en 5 líneas estratégicas que son las que vemos en verde, que está el manejo silvoagropecuario y la integración de técnicas de adaptación, la gestión de recursos de riesgos agrometeorológicos, y así las podemos ver, la gestión integrada de los recursos hídricos, y luego en los círculos rojos podemos ver cuáles son las condiciones habilitantes que teníamos que generar para que estas medidas se pudiesen implementar. Hay, por ejemplo, fortalecer las iniciativas de planificación territorial, la adecuación y la creación de instrumentos legales, todo lo que tiene que ver con normativa, etc. Son todas las condiciones habilitantes que hay que desarrollar previo o en paralelo a la implementación de las 5 líneas estratégicas. La siguiente, por favor. Partimos con la priorización de medidas, después fuimos a un taller técnico donde los evaluaron los técnicos de todos los ministerios que tenían relación con nuestras medidas priorizadas, y allí se les enviaron formularios también. Se trabajó presencialmente y con formularios. La siguiente, por favor. Tuvimos estos talleres regionales, después siguieron priorizaciones con expertos del área científico, y estuvimos trabajando con diversos criterios que tenían que ver con el fortalecimiento y creación de capacidades, los cambios de paradigma, la temporalidad, la territorialidad, y se señalan allí en el recuadro verde aquellos criterios que se utilizaron. La siguiente, por favor. Fuimos priorizando las medidas con un ranking de frecuencia y luego de eso pasó por esta calificación que hicieron los expertos, que tenían ponderadores según metodologías probadas internacionalmente. La siguiente, por favor. Y lo mismo hicimos con este formulario de medidas, que al final, este formulario que les enviábamos, que al final nos daba cuenta de aquello que no lográbamos capturar en los talleres, porque como todo taller, son talleres de corta duración, donde cuando estamos hablando de un plan de adaptación que es nacional, es a nivel nacional, requiere de mucho tiempo para entrar en detalle. Entonces nos apoyamos en estos formularios también para obtener la información. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo armamos, cómo se armaron las medidas y las acciones. En la línea estratégica, por ejemplo, de manejo productivo, integración de técnicas para la adaptación en agricultura, en ganadería y silvicultura, estamos pensando en que estas son las cosas técnicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un calendario de siembra que ajustemos según condiciones de cambio climático, y estamos hablando de incorporar estas técnicas de manejo para la adaptación. Entonces,
fuimos, por ejemplo, con el fomento de la sustentabilidad agroambiental, aquí estamos hablando de conservar y restaurar los ecosistemas naturales que tienen que ver con el sector silvoagropecuario, y se está pensando en tener áreas silvestres de conservación intrapredial o conservar y restaurar los humedales o las estepas en altura, donde se desarrolla la agricultura con los pueblos originarios en el altiplano, por ejemplo. Ese es el tipo de medidas y acciones en las que estamos pensando. La siguiente, por favor. Aquí hay una que para Chile es importantísimo, la gestión de integrada del recurso hídrico. Llevamos una mega sequía de 13 años, donde todas las regiones de Chile están muy complicadas con el tema del recurso hídrico, y estamos pensando en obtener nuevos métodos de obtención de agua y reserva intrapedial de agua, implementando sistemas de captura, como por ejemplo las mallas Rachel en las zonas costeras que capturan aguas lluvias y sirven para, sobre todo para los pequeños agricultores. Estamos hablando de un plan de adaptación que su objetivo es disminuir la vulnerabilidad, y siempre los más vulnerables de la agricultura son los más pequeños, casi siempre coincide con ellos. Por lo tanto, este es un plan que va muy dirigido hacia los pequeños productores, y pensando en solucionar los problemas que hoy los aquejan, pero no solo solucionar los problemas. El cambio climático, como Chile es tan diverso de norte a sur y de costa a cordillera, también aprovechar las oportunidades que presenta el cambio climático. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí tenemos en esta presentación cómo las fuimos agrupando. Aquí están las acciones de implementación de cada medida. Hay un ejemplo aquí, y allá al costado se ve cuáles son las macrorregiones en las que esas acciones se van a implementar. La siguiente, por favor. Adicionalmente a las medidas que ya hicimos con este proceso participativo y todos los que les acabo de contar, hay tres medidas que no salen del proceso, hay dos en realidad, que no salen del proceso participativo y salen de una auditoría que nos hizo la Contraloría General de la República los resultados del primer plan. Y hay dos medidas, y por eso que era el 75% de cumplimiento del plan, que no se cumplieron, porque fue una de las lecciones aprendidas. En esos tiempos habían quedado sujetas a desarrollar estudios, y como ustedes saben, siempre hay cambios de administración en los países, y a veces cuando se pasa de una administración a otra, a veces no se priorizan ciertos temas o ciertos estudios con los presupuestos disponibles, y eso fue lo que nos pasó en las dos medidas. Fuimos avanzando, pero no pudimos cumplirlas completamente. Entonces, la Contraloría nos pidió que las volviéramos a poner en este plan, y son las dos primeras, que desarrollar un sistema de indicadores para la sustentabilidad en la agricultura y los sistemas de monitoreo permanente, los cambios de potenciales de productividad de los cultivos. Y la tercera medida que aparece allí, que es la medida NN, dado que aún no tienen número las medidas, no tenemos el plan terminado, se termina ahora el 3 de febrero de este 2023, tenemos el plan piloto de Aysén, que era lo que yo les contaba, que nosotros siempre en Chile hemos ido desde este nivel que fue macro el primer plan, ahora es mixto, es top down y bottom up, y queremos llegar en el próximo ya al territorio. Lo que dice la teoría de la adaptación es local. Por lo tanto, estamos probando con un plan a nivel subnacional para ver cómo nos va y después poder escalarlo en el próximo plan para todas las otras 15 regiones de Chile. La siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba, la guía de género. Es una guía que adoptamos de Guatemala, porque tuvimos estas reuniones que yo les decía de intercambio, y de esas reuniones de intercambio vimos una guía y la llevamos a la realidad de Chile. Y esa guía muestra cómo incorporar todo el tema de iniciativas de agricultura sostenible adaptada al clima con enfoque de género.
ayuda a las productoras a poder presentar proyectos, ayuda a los formuladores de políticas públicas a cómo incorporar el tema de género en la implementación, no solo en la elaboración de los planes. Va que está disponible online. Así que, igual como esta, después hay otro que tiene que ver con información agroclimática, y que también hay una guía para implementar mesas agroclimáticas participativas bajo las condiciones de Chile, aprovechando la sinergia que teníamos con un proyecto del Fondo de Adaptación que nos permitió armar mesas agroclimáticas en una región de Chile, y la idea es poder escalarlas al resto para tener el aporte de los agricultores y su toma de decisiones con sus propios datos, que ellos aprendan a tomar sus datos y a generar su información agroclimática. La siguiente, por favor. Los desafíos y los próximos pasos. La siguiente, por favor. Finalizar el estudio de factibilidad económica y estrategia financiera, que es lo que está sucediendo ahora estos días que estamos acá. Y también el de indicadores y monitoreo. Vienen después las validaciones técnicas y las validaciones por la autoridad, y por supuesto la consulta ciudadana, que al final del día es a todo Chile, no es solo al sector silvoagropecuario. Cualquiera que pueda, que tenga alguna duda o que quiera hacer un aporte, nos puede compartir. La siguiente, por favor. Decirles que para nosotros en el sector silvoagropecuario incluir implica un cambio cultural, incluir el enfoque de género y pueblos originarios en la bajada a la implementación. Estamos en eso, estamos trabajando para que sea un paso hacia adelante, y vamos pasando de esta teoría a la práctica. Vamos desde este nivel central hasta lo local, y con el objetivo siempre de disminuir la vulnerabilidad de nuestros productores. Esa es la lógica de este plan. Y disminuir las brechas de género, y también considerar todo el conocimiento ancestral. Es un plan que está basado en ciencia, pero el conocimiento ancestral también es un tipo de conocimiento que hay que validar y construir e incluir en nuestros planes. La siguiente, por favor. Aquí está mi correo electrónico por si necesitan hacer alguna consulta, y allí en la página web de ODEPA, allí en el link que les dejo allí, escrito allí, podrán encontrar, cuando regresen, el documento electrónico que va a dar cuenta de todas las metodologías, de todas las consideraciones, de la participación de todos los expertos que nos han ayudado, y contarles que esto es producto de mucha colaboración. De mucha colaboración de nuestras instituciones y de las instituciones internacionales que nos han ayudado, entre ellas ICA. Este plan, contarles una infidencia, este plan fue preparado hace muchos años, lo presenté hace muchos años cuando teníamos la ilusión de hacerlo en una reunión de ICA, y hoy se materializó y está saliendo como queríamos. Es un proyecto importante, y que si en algún momento requieren y necesitan saber cómo lo hicimos, está totalmente disponible para dárselos a conocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Angelina Espinosa de Chile, que nos comentaba toda la experiencia nacional que han tenido, no solo en la elaboración del plan, sino también cómo han ido valorando y evaluando las condiciones, el contexto y otros enfoques. Así que muchas gracias, Angelina, y seguidamente le voy a dar la palabra también a nuestra colega Cecilia Jones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Uruguay, que también nos va a compartir la experiencia país en la preparación del plan, en la implementación y algunos otros aspectos de importancia. Muchas gracias y bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Katia. Es un gusto estar aquí compartiendo nuestra experiencia. Nosotros estamos en una etapa un poco diferente que Chile. Entonces lo que voy a compartir son algunos de los avances en la implementación del Plan Nacional de Adaptación. Siguiente. Primero,
quiero destinar un minuto a hablar de la vulnerabilidad del sector agropecuario. La presentación está en inglés, pero la afirmación es: el sector agropecuario es vulnerable. Es vulnerable al clima y es vulnerable al cambio climático. Uruguay tiene un clima que tiene una variabilidad innata grande, y eso es una de las cosas con las que nosotros trabajamos en los sistemas agropecuarios. Y una de las cosas que fue parte del trabajo que hicimos para el Plan Nacional de Adaptación es tratar de ver cómo son esas vulnerabilidades. Entonces, a título de ejemplo nomás, está presentando cuando hacemos el estudio, por ejemplo, en este caso del impacto de un déficit hídrico, esto es en la producción de soja, que es un cultivo agrícola que en nuestro país ocupa un área grande en el verano, el impacto de la sequía, y el mapa ilustra cómo no es, el impacto es local, como decía Angelina, aún en un país tan chico como el nuestro, un déficit hídrico impacta, en este caso, el cultivo de soja y el resultado económico de los agricultores de manera diferente. Siguiente. También hicimos, tratando de mirar, bueno, el impacto en pérdidas de rendimiento, impacto en dólares, en ingresos para un país como el nuestro que exporta mucho. Y acá en la gráfica les muestro una serie de tiempo que va desde el 2007 hasta el 2021, donde pueden ver cómo sea por exceso de lluvias o por déficit de lluvias, el impacto del clima sobre los cultivos es importante. Es importante en dinero, pero también en el valor bruto. La línea azul representa el valor de relativo, en porcentaje, digamos, el porcentaje en el cual impacta el evento. En este caso están graficados casos de exceso y de sequía. No está mostrado aquí qué es lo que pasa con la ganadería, que también en mi país es muy importante. En la ganadería es aún más difícil cuantificar esto, porque el impacto de un evento puntual, digamos un verano seco o un invierno que sea cálido o con exceso de lluvia, tiene impacto no solamente en el año que sucede el evento, sino en los años siguientes. Aquellos terneros que no nacen porque las condiciones climáticas no fueron favorables, son animales que no van a estar, a los 2 años no van a estar disponibles para faena y para exportación. Siguiente. Entonces, por eso que les acabo de mostrarles que la adaptación es un tema central para nuestro país. Uruguay preparó su primer Plan Nacional de Adaptación en 2019, y aquí me detengo un minuto para decir que Uruguay a priori resolvió que los planes nacionales de adaptación se iban a desarrollar para áreas prioritarias. En aquel momento, el primer plan de adaptación que se empezó a desarrollar fue el del sector agropecuario. Hoy tenemos también un plan para el sector costas y hay un plan para ciudades e infraestructura. Esos tres planes ya están lanzados y están en elaboración un plan para temas de energía y un plan nacional de adaptación para salud. Entonces, el Plan Nacional de Adaptación para el Sector Agropecuario fue el primero a nivel nacional y fue en septiembre de 2019. Y contenía un marco lógico a 2050 con los principios generales del proyecto y un plan de acción a 2025 con acciones para apoyar la adaptación y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Contiene también un sistema de monitoreo para el monitoreo de la evaluación del Plan Nacional de Adaptación, que fue construido para que se superpusiese con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el sistema de monitoreo de la ANS. O sea, se trató de buscar indicadores que tuvieran sinergias con otros compromisos nacionales. Siguiente, por favor. El Plan Nacional de Adaptación en Uruguay para el sector agropecuario fue realizado con el apoyo del gobierno alemán y fue un proyecto conjunto entre FAO y la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas. En Uruguay lo llevó adelante el Ministerio de Ganadería en cooperación con el Ministerio de Ambiente. Siguiente, por favor.
Para describir el proceso, no lo voy a describir con tanto detalle como lo describió Angelina, pero el proceso que seguimos fue desde 2016 a 2019 que se elaboró el plan. La gráfica de colores representa la cantidad de gente que participó en cada etapa. Entonces comenzamos con un proceso de consultas y proceso participativo de consultas. Bueno, se inició con un evento de lanzamiento, por supuesto, ¿no? Ahí participaron principalmente gente de las instituciones. Y después hicimos, a diferencia de Chile, que eligió hacer las consultas a nivel geográfico, en Uruguay las hicimos a nivel sectorial. Entonces organizamos 9 diálogos de adaptación con un corte a nivel sectorial. Así es que tuvimos un diálogo, bueno, los 9 sectores, hubo 2 sectores transversales que fueron mujeres y agricultores familiares, y después 7 diálogos que fueron agricultura, ganadería, lechería, forestación, pesca y cultivos. Entonces ahí fue donde participó el mayor número de gente, fue en definir qué pasa, por qué, cómo, qué es lo que hay que hacer y ese tipo de cosas. A partir de esos insumos fue que se formó el marco lógico, y después hicimos un proceso de mapeo de medidas de adaptación que son lo que constituyen el plan de acción. La siguiente etapa fue un proceso de validación donde convocamos a 100 instituciones, a 100 personas, perdón, de instituciones que validasen el plan de acción y el marco lógico. Y después se hizo el lanzamiento. Siguiente. Bueno, como les mencioné, se hicieron los 9 diálogos de adaptación, que son 7 diálogos sectoriales y 2 diálogos transversales. Acá hay otra diferencia, que en el caso de Uruguay también la pesca es parte de las competencias del Ministerio. Somos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y está incluida la forestación dentro de eso. Siguiente, por favor. De ese trabajo entonces surgió que la estrategia del plan tiene como objetivo mejorar los medios de vida de poblaciones rurales a través de una producción animal y vegetal sostenible y menos vulnerable a los impactos de la variabilidad y el cambio climático. Siguiente. Ese objetivo entonces se formuló en 4 dimensiones. La dimensión, una es sistema de producción, otro es ecosistemas y recursos naturales, otro es medios de vida, y el cuarto son las capacidades institucionales. Siguiente, por favor. Se conformó entonces, como les mencioné, un sistema de indicadores que se superpone con otros compromisos nacionales, que tiene 32 indicadores, y ahí definimos que son los indicadores a nivel de esas 4 dimensiones que les acabo de mencionar, y a nivel de resultados. Entonces, ahí para cada indicador se determinó cómo sirve para medir la adaptación, cómo se calcula, quién lo debe calcular, con qué frecuencia, si es un indicador de resultados o del proceso, si es cuantitativo, si es cualitativo, y tratamos de identificar claramente cuáles eran las sinergias con los ODS y con la NDC. Siguiente. Entonces, en el correr de este año estamos trabajando en una evaluación intermedia de la implementación del Plan Nacional de Adaptación. Como le dije, el plan de acción es al 2025, pero este año empezamos a tratar de ver cuál es el avance que estamos logrando. Bueno, algunas lecciones aprendidas de cómo el comienzo de este proceso que aún no ha terminado. Lo que les muestro ahí no es para que lo lean, es la tabla con los 32 indicadores, y verán que hay algunos que están pintados de rojo, otros de amarillo y otros de verde. Creo que debería haber elegido otros colores porque hay gente que no ve el amarillo y el verde, el rojo y el verde. Creo que no fue suficientemente inclusiva mi selección de colores. El punto es que los indicadores rojos no estamos pudiendo medirlos. Entonces, aun cuando en su momento, nosotros cuando hicimos el marco de indicadores empezamos como con 180 indicadores, y empezamos a refinar para responder esas preguntas que mencioné en la diapositiva anterior. Y aun cuando de esos 180 indicadores nos quedamos con 32, ahora nos encontramos con que hay algunas cosas que no estamos pudiendo medir, especialmente algunas que tienen que ver con medios de vida. O sea, son cosas que son relevantes.
Y algunas, en algunas otras la información está incompleta y no tenemos una buena foto de qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, la continuidad de los indicadores es una de las cosas que tenemos que ver, tenemos que reformular, tenemos que buscar cómo reflejar esas dimensiones, porque no tenemos la información no está disponible. Y ahí, de última, todo es un tema de recursos, ¿no? Si hay presupuesto o no para hacer estas cosas en nuestros países. Y bueno, lo mismo pasa con establecer líneas de base y establecer metas. Bueno, es un sabido para los que trabajamos en adaptación que establecer metas es una cosa muy, muy difícil, más allá de decir que queremos reducir las vulnerabilidades. Y bueno, y ahí lo que está en cuestiones son cuáles son las capacidades nacionales para registrar la información y los procesos, y cómo generar un sistema de reporte. Entonces, esta cosa, esto que les muestro acá en realidad es a nivel del marco lógico, o sea, es la foto desde más lejos. Se imagina la dificultad para llegar al grano más finito. Siguiente. Entonces, cuando tratamos de llegar a la evaluación del plan de acción, donde también hicimos esa misma formulación, de decir quién es responsable, quiénes son beneficiarios, si hay metas, qué metas hay, cómo se financian. Las medidas esas son 66 medidas en el plan de acción, 52 de ellas salieron de los diálogos de adaptación, y las otras salieron de esas otras discusiones y consultas, validaciones, como que se agregaron algunas más, unas se juntaron, otras se separaron, como que es todo un proceso ahí dinámico. Las 66 medidas contribuyen a la Política Nacional de Cambio Climático y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea que por ese lado estábamos bien orientados. Y 36 de esas 66 medidas tienen co-beneficios de mitigación y contribuyen a las NDCs. Siguiente. Como les decía, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de evaluación de la implementación. Tratamos de comenzar ese proceso temprano y ya nos estamos encontrando con algunas dificultades. En este momento Uruguay está en el proceso de formular su segunda NDC y la adaptación ocupa un lugar importante entre nuestras NDC y también en las comunicaciones de adaptación. Hoy los países tienen unas guías claras sobre cómo y qué poner en las comunicaciones de adaptación y a fin de año Uruguay va a estar comunicando su segunda NDC y su segunda comunicación de adaptación. No estamos hoy en condiciones de actualizar el Plan Nacional de Adaptación, pero estamos planteando para nuestra segunda NDC haber logrado evaluar y medir el progreso que se hizo en adaptación en el marco del Plan Nacional de Adaptación y formular un nuevo plan de acción. Siguiente. Y bueno, con esto los dejo y ha sido un placer compartir la experiencia con la gente que está aquí y sobre todo con la gente que no puede acompañarnos o que va a mirar esta grabación durante el resto del tiempo. Gracias, Katia. Muchas gracias a Angelina y a Cecilia, porque realmente tenemos aquí dos casos de países que realmente han venido trabajando el tema, que nos han compartido en otras ocasiones estos avances. Y nada más aprovechando la amplia experiencia que ustedes tienen y que están aquí, quisiera hacer un par de consultas. Una en el caso de Chile, que vimos, digamos, desde el proceso inicial de la consulta que se ha hecho, la parte ya del documento, la parte de la diseminación. ¿Qué consideras, digamos, que falta, que podría todavía mejorarse para pensar ya, digamos, en una implementación o una acción más amplia? Y a Cecilia, justo un poco con el tema, digamos, de los indicadores y también la experiencia país que han tenido. Estamos hablando en esta COP especialmente del tema de acción y de implementación, que es la COP de la implementación, la COP 27. Y ahí, como sabemos, hay países de la región y hay regiones que todavía no han podido tal vez avanzar tanto y no tienen esos planes tan elaborados, tan diseminados. En ese sentido, ¿qué podríamos también recomendar, dado, digamos, que cada vez hablamos más de la urgencia de tener ya un aterrizaje, una acción? ¿Qué recomendación podría darle también a estos países, sobre todo pensando en la región? Muchas gracias. Así que, Angelina, por favor.
Respondiendo a tu pregunta, Katia, yo creo que hay tres pilares bien importantes que tendríamos que tener en consideración para que la implementación fuese robusta. El primero, por supuesto, el financiamiento. Financiar este tipo de plan es un desembolso importante de los países y un desembolso importante de los agricultores. Porque al final del día nosotros hacemos los planes, pero quienes implementan las medidas son los agricultores. Nosotros las proponemos, los ayudamos, pero las implementan ellos en sus propiedades. Entonces, el apoyo financiero es importante. Perdón, el aire acondicionado me tiene muy complicado. Lo segundo es la creación de capacidades, y no solo la creación de capacidades a nivel institucional. Aquí hay que crear capacidades en los agricultores para que ellos puedan ver cuál es la mejor opción que tienen para implementar estas medidas en sus predios, en sus territorios. A ellos hay que hablarles en un lenguaje simple, en un lenguaje que puedan entender. Y yo creo que el tema de la articulación financiera es un tema relevante, porque no es que no exista financiamiento. A lo mejor no sabemos, porque las capacidades no están creadas, cómo acceder a él. Entonces, posibilidades existen, pero hay que generar esta coordinación para que ese financiamiento llegue a los productores, llegue a quienes tienen que implementar las políticas públicas. Creo que serían como los tres grandes aspectos que yo creo que habría que tener en cuenta. Hay varios más, por supuesto, pero serían como los que yo destacaría en el tema de la implementación. Creo que nos hace falta todavía avanzar en la creación de creación y fortalecimiento. Capacidades hay. Y la gobernanza que debe apoyar esto, la gobernanza a nivel subnacional, que a veces en los países no se desarrolla, la adaptación es local. Tenemos que tener una gobernanza público-privada que nos apoye a desarrollar estas políticas e implementarlas. Eso. Muchas gracias, Angel. Tuve un poquito más de rato para pensar la respuesta. Voy con ventaja. No sé si tengo mucho para recomendar a otros países, ¿no? Creo que sí, en mi opinión, que sean planes de adaptación sectoriales es una cosa positiva. Los desafíos para cada uno de los sectores, sea ciudades, costas, salud, energía, agro, son diferentes. Las brechas, barreras son diferentes. La visión de cuáles son los desafíos son diferentes. Y en mi percepción, en Uruguay, en el caso de nuestro país, un plan nacional de adaptación que fuera un plan nacional, multisectorial, sería más difícil, sería fácil, más fácil llegar a acuerdos muy generales de difícil implementación. Entonces tendría que decir que un plan sectorial tiene la fortaleza de estar mirando las cosas con la lupa, y enfocando en donde están los problemas. Eso me parece. Si tuviera que alguien que no estuviera haciendo, no tenga ningún plan de adaptación, me parece que siempre elegiría hacerlo de esa manera. De algunas de las cosas que dijo Angelina, me parece que aplican. Sí, hay que tener los recursos, hay que tener, dedicarle tiempo. No es una cosa que se puede hacer arriba de todo lo demás que uno hace. Si se quiere lograr los consensos con un nivel de participación que sea relevante para la identificación de los desafíos y las acciones que hay que llevar a cabo. Creo que eso sería como mi pildorita de sabiduría que se me ocurre en este momento. Muchísimas gracias, Cecilia, también por compartir. Bueno, va a estar disponible este material y la oportunidad de hoy. Sí, bueno, voy a tomar aquí una pregunta que tenemos para antes de cerrar. Muchas gracias. No sé si pueden comentar, por favor, ¿cómo protegen ustedes de los planes existentes, por ejemplo, de los trastornos que vienen con cambio de gobierno? ¿Cómo se protegen los planes de los cambios de gobierno? Creo que de las cosas que estuvimos diciendo, la forma es con una participación amplia. En esa amplia participación,
lo que uno trata de hacer es recoger todas las visiones, tratar de que el plan represente los desafíos de todos los sistemas de producción o todas las escalas de producción, todas las regiones geográficas que mencionaba Angelina. A mí me parece que eso es un elemento que le da fortaleza al plan, vamos a decir, protegernos. Después, a nivel de los cambios de administración, que nosotros también tuvimos, sí, hay cambios, los cambios de administración generan cambios de prioridades, cambios en la asignación de recursos, y los planes nacionales de adaptación son sensibles a eso, eso es innegable. Creo que ahí una de las cosas que protege a los planes nacionales de la adaptación inherentemente es que la adaptación, en el caso del sector agropecuario, es mucho de lo que se hace a nivel de los institutos de investigación, a nivel de las instituciones de capacitación. En lo que estamos haciendo es tratando de producir mejor, de producir de manera más estable, de proteger a la gente, proteger los recursos naturales. Entonces, me parece que si uno, ante un cuestionamiento de un plan nacional de adaptación, más allá de las dificultades logísticas, de decir estoy avanzando, estoy implementando, estoy logrando cumplir los mojones de mi plan, contra eso no hay protección. Pero creo que esencialmente los planes nacionales de adaptación sectoriales van al centro de lo que es la conservación de los recursos naturales, de los ecosistemas, de la producción de alimentos, de la seguridad alimentaria. Y en ese sentido es como que tienen un grado de protección propia, me parece. Un poco complementando lo que dice Cecilia, porque a nosotros en Chile nos pasa lo mismo, nosotros tenemos cambio de administración cada 4 años. Creo que el tener una gobernanza instituida hace que las políticas públicas sean políticas de Estado. Y al ser políticas públicas, tienen continuidad en el tiempo. El mantener también a los funcionarios en el tiempo, no les voy a contar cuántos años llevo yo en esto, pero es importante que le dé continuidad a los procesos. Creo que eso apoya a que los planes sigan adelante, que no haya cambios en esos planes, sino que mantenerlos como política de Estado. Y eso ayuda, junto a todo lo que mencionó Cecilia, a que se mantengan en el tiempo independiente de la administración que siga. Y normalmente se produce eso. Los planes duran 5 años y nosotros tenemos administraciones que duran 4. Entonces se produce siempre en algún momento el cambio, y la otra cosa que es muy importante, creo yo, desde el trabajo que nosotros desarrollamos como funcionarios de los gobiernos, es que nosotros también le demos claridad al traspaso cuando se hacen las administraciones de qué es lo que buscamos y qué es lo que logramos para los agricultores cuando implementamos estas políticas públicas. Muchísimas gracias. Sí, bueno, una consulta que tenemos acá. Gracias. Una pregunta para Angelina. Tú comentaste que ahora están en la etapa de evaluación económica del plan de acción. Quería preguntarte eso, si lo están haciendo desde el Ministerio de Agricultura o con qué institucionalidad. Y bueno, un poco que nos desarrolles un poquito esa idea. Gracias. Sí. Nosotros dentro del plan lo que hicimos fue, desde el ministerio generamos todo lo que queríamos hacer y contratamos consultoras por un proceso de licitación. Como estamos trabajando con el Readiness del Fondo Verde para el Clima, necesitamos una institución que sea la agencia implementadora, que en este caso es FAO. FAO hace todos los procesos de licitación, pero los TDR los hacemos nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estos términos de referencia indican todo lo que queremos, y lo que se hace en el caso del costeo es costeo de acción e inacción de las medidas y sus respectivas acciones. Porque al final la medida es, como digo yo, el título de la canción, y lo que se implementa son las acciones. Entonces, lo que se hizo fue hacer un análisis de costo de acción e inacción. Y lo está haciendo una consultora que lo está terminando ahora para cada una de las acciones que hasta el momento
estaban priorizadas, porque como yo les comentaba, este es un proceso como un embudo. Una vez que la consultora termine de analizar y vea que lo que no es costo eficiente, eso va a salir de las medidas a implementar del plan. Esto es costo eficiencia. Y es la forma de hacer las líneas base de las medidas y las acciones. Porque, como ustedes sabrán, en adaptación hacer líneas base de otro tipo es muy difícil, se requiere la información que decía Cecilia, no, a pesar de los desarrollos que tenemos en Uruguay y en Chile, todavía hay mucha información de base para construir estas líneas que no tenemos, que no está disponible, o a lo mejor si está disponible, no está unificada para poder construir estas líneas base. Entonces, la forma de tener una línea base comparativa para los costos es vía este análisis de costo-beneficio. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a tener costo-beneficio y cuánto nos sale. ¿Qué nos cuesta más? Si ir a reparar la mala adaptación o ir a, si hacemos o no hacer nada versus no hacer nada. Si seguimos tal cual y no hacemos una medida preventiva. Y que ya desde todos los estudios que se han realizado ya se sabe que ir a reparar una situación de riesgo climático, una emergencia climática es mucho más caro que tomar una medida preventiva. Y eso es lo que estamos haciendo, comparar el no hacer nada, seguir tal cual estamos versus tomar una medida preventiva que serían las medidas de adaptación y sus acciones. Hay toda una metodología y es bien importante señalar que no es que tengamos una metodología para cada una, es una sola para todas. Son metodologías específicas para cada medida, porque son metodologías económicas. Entonces, se hacen análisis económicos que son a la horma del pie, tal cual. No es que sea una para todos igual. Sigue la misma lógica y la misma estructura, pero son específicas para cada medida y acción. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer el cierre ahora. Hemos compartido estas dos experiencias que esperamos sean de utilidad. Así que muchas gracias a Angelina, muchas gracias a Cecilia, y seguimos en esta compra. Buenas tardes.